Estamos en la estación de Kanu haciendo cola para pillar el tren hacia Bombay. Pablito está en una cola y yo estoy en otra. ¿Las colas para qué sirven? Para nada. Porque gente que teníamos detrás, de repente le han dado una señal y se ha puesto delante a muerte. Y gente que tenemos detrás, como le dejes un margen de maniobra de unos centímetros, se empiezan a colar. Así que estamos aquí, se me cuelan. Como veis, a Taylor le están acechando por todos lados. Está bien, que avanza increíble. Estamos cerca. Porque esta es la única cola que he hecho en mi vida, donde cada vez que avanza, o sea, cada vez que paso más tiempo, hay más gente delante mío. Ya hemos pasado la cola y resulta que tenemos que esperar hasta las 10, que es cuando se empieza a vender los de turistas, o bueno, los de emergencia, no sé cómo los llaman. Y aquí estamos con unas groupies, como si fuera el concierto de Justin Bieber. ¿Vale? Está la taquilla cerrada y haciendo una cola increíble, parece que hay que acampar aquí para eso. Sí. Bueno, estamos aquí esperando, sentaditos, aquí, hasta las 10. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí servicio de desayuno a la cama. Nos trae José Ra el desayuno y esta batejita con sus crispies, nuestro chai, nuestra lo que sea. Así que bueno, aquí vamos a desayunar. Todos los indios están flipando aquí, nos están mirando. Pero bueno, es lo que hay, chavales. Si tenéis otro sistema de transporte, entonces no desayunamos en la estación, ¿vale? Upa. ¿Eh? Sí, que no, él lo escribe de otra manera. Goni Upa. No. Goni Upa. Ande. Ah, Upa. Cu. Goni Upa. Ah. Okay. How much is the bus? How much? 20. How much? Rubin. How much? Come. Me vas a deshidratar 10% seguro. La intención es ir a un parque natural, pero vamos, ni puta idea de cómo se va. Vamos a coger un autobús a un pueblo, ¿no? Y en ese pueblo intentaremos coger otro autobús a otro pueblo, que desde ese otro pueblo intentaremos llegar al Parque Nacional. ¿Quieres llegar a eso? Hombre, yo creo que da igual si llegamos al Parque Nacional, porque esto es ya aventura máxima. Primer accidente que vemos en la India, y sí, ha sido el nuestro. Hay que meter un par de... El abollón, eso yo creo que es que abres un poquito, empujas y... Y aquí se ha montado una asamblea alrededor. Todo el mundo está diciendo lo que cree que sabe. Estamos en Karnataka. Ya hemos salido de Kerala. Había una señal ahí. Bueno, después de ya no sé cuántas horas de autobús, ahora hemos llegado a un pueblo y nos han dicho que pillar otro autobús. Me cago en la puta. ¿Carro?
llama Kuru. ¿Y qué le pasa a este pueblo? ¿Qué tiene de especial? Es un pueblo maldito. Ya para empezar. Pero hemos pillado tres autobuses que uno ha durado 3 horas, otro ha durado otra hora y el último ya ni sé cuánto duró. Estamos aquí después de haber pasado todas esas penurias. Y mañana tenemos una hora de safari. Es una notición. Después de 25 horas de viaje para llegar aquí. Tenemos una hora muy intensa, ¿no? Nos han dicho así que vamos a ver tigres y tiranosaurios también. Tigres y bengalas, vamos a ver. El caso es que si hemos hecho 5 horas para acá, volvemos 5 horas otra vez para allá. Vamos a estar 10 horas más 20 horas de viaje en tren. Son 30 horas de viaje para un safari único. De una única hora. Pero va a ser muy especial este safari. Sí, yo creo que voy a llorar. Safari. Primero el precio, que está bien entre los indios y los extranjeros. De los indios pagan 300 rupias, nosotros pagamos 1100 rupias. Luego, ese autobús silencioso donde nos haya, el que el conductor, con esa habilidad para asustar animales, sabía exactamente cómo hacer que se fueran todos los bichos. De hecho, hasta Joserra le ha dicho, cuando hemos estado con una hembra de elefante y su cría, que estaba revolucionando vueltas, pero estaba hasta los cojones de nosotros, Joserra le ha dicho, apaga el motor, y le ha dicho, porque él sabía cómo asustarlo. Así que no vengáis al parque, ¿cómo se llama este? Nagarjoli. A Nagarjoli no vengáis ni de coña, o sea, iros a otro. Venga, un mensaje de amor para acabar, ¿no? Que no acabe así todo.
perdono a todos los que han hecho todas las putadas desde que hemos llegado a este pueblo hasta el sábado. Perdona a todos los vampiros y a los coleccionistas de órganos, ¿no? Perdonados quedáis. Chavales, menudo final de viaje. El Parque Nacional ha sido una ponzoña, pero mirad qué belleza hay detrás. Nos hemos metido debajo. Qué maravilla, tú. Aquí, venid. Aquí sí. Al parque ese no vayáis, pero aquí venid a saco, que hay trekking y todo. Está guapísimo. Una pena no haberlo descubierto todo. Merece la pena. Para coger el tren a Bombay. Un poquito más de aventura. Sí, un poquito de límite. A mí el Palak Paneer no me lo quita nadie. El instinto no falla, ¿sabes? 5:20 de la tarde. Estamos en un cochecito. Resulta que donde nosotros vamos es Kananur. Aunque se escriba Kanur. Que no es lo mismo que Kanur. Que no es lo mismo que Kanur, que es un pueblo que está en Karnataka, que estaba súper cerca. Entonces estamos en un pueblo por ahí y hemos contratado un taxi para que nos lleve en persecución mortal a Kanur, o bueno, Kananur, y llegar a nuestro tren. La pregunta es, ¿sí? Tenemos 3 horas y 20 minutos desde ahora mismo para llegar. Es que no es perder un tren, perder el tren. Esa es la película. Un avión, un trabajo. Está bien, es una buena. Es una buena apuesta. Así que vamos a ver, chavales. Kanur en coche y parece que hemos, no sé si pinchado o se ha pinchado la rueda. Bueno, cuando parecía que todo estaba ahí más cerca de conseguir el objetivo, pues siempre surge una nueva aventurilla nueva. Entonces bueno, pues ahora estamos hinchando la rueda y parece que seguimos para adelante, chavales, vamos para allá.
Pero no, lo hemos conseguido, macho. Parece imposible. De verdad que parece imposible. Tres horitas de coche. Nos vamos para Bombay. La última escala de este viaje. La última de verdad. Antes de ir para España. Todavía puede pasar cualquier cosa. Todavía puede pasar cualquier cosa, pero bueno, al menos no hemos cogido nada en este viaje. Nada. Lo que me hace recordar la frase de nuestro gran amigo Mario Pinucci, que dijo: Mario vacunarse, Pinucci. Vacunarse es de maricas. Y aquí un capítulo más de esta impredecible aventura. Tenemos la primera baja de la expedición. Hemos visto que los chinitos y yo pues vamos unidos de la mano y siempre nos encuentro allá donde... ¡Mucho bueno! ¡Mucho bueno! La cambia, ven, a ver. Ya vaya sutileza, toma. Me tengo que proteger en la entrepierna cuando cambia. Necesito una conversación entre cubanos para volver a recordar el acento. Esta vaca, por ejemplo, tiene desagrada lo que yo de jugador de cricket. Vamos a comer un postre increíble. Un gelato de Queen. Voy a hacer una linda y todo. Oh. Autostop en la India. ¿Cómo nos despellejan ahí todos? Parece que hoy no va a haber delfines. The circle of life. Hemos llegado a Madrid. Sí. Estamos en Madrid. Y la maleta también. Sí, por fin. Todo. Mi maletita no la han perdido. Hemos llegado. Y ahora nos vamos a casita. Sí, no sí, sí. ¿No te lo crees? Estamos 20 horitas ya. De tren. ¿Cuántas o pelis? 15 de vuelo. ¿Cuántas pelis? 6 pelis que nos han metido. Sin dormir. Oliendo a corzo. Increíble. La gente se separa de nuestro lado. Yo me duchaba en una... ¡Uy, vaya fresquito! ¡Oh, qué frío hace aquí! Yo me duchaba en una letrina en Bombay, así que huelo mejor que Pablo. Pero bueno. No soy yo, yo creo.
Así que bueno. Bueno, igual sí. Así que colorín colorado, este viaje se ha acabado.